quien nos ha bendecido. Y nos ha bendecido porque nos ama, porque es un Dios bueno que se ha manifestado hacia su pueblo con misericordia. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road, Houston, 77077. Es un privilegio para nosotros poder compartir contigo la palabra que Dios nos entrega cada día. Y verdaderamente que además de ser un privilegio, también es una gran responsabilidad. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy importantes, tiempos en los cuales el pueblo de Dios requiere recibir una instrucción que le madure, que le haga crecer, y sobre todas las cosas, que le prepare para poder hacer la obra del ministerio, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Así es que es bien importante que en este tiempo tú puedas prestar atención a lo que Dios está diciendo. Quiero compartir contigo en esta nueva oportunidad una nueva serie. Voy a compartir contigo una serie cuyo título es Tiempo de Avanzar. Voy a compartir 5 programas y sé que van a ser de muchísima bendición. Sobre todo cuando eres una persona que ha sido llamada al ministerio, eres un ministro que está operando en el ministerio o eres una persona que tiene deseos de servir al Señor. Hay una palabra nueva que Dios está trayendo que quiero ministrar sobre tu vida. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna necesidad, tenemos una línea de oración abierta. Es el 713-408-3068. Para nosotros es de gran bendición poder compartir contigo, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea esa situación que estás enfrentando. Por favor, llámanos. Y si eres un ministro del Señor, un hombre, una mujer de Dios que llegó a este país con deseos de operar, trabajar para el Señor, comparte con nosotros. Creo firmemente que como ministerio Dios nos colocó en este lugar para no solamente traer la madurez al cuerpo de Cristo, pero también para restaurar los sueños de aquellos hombres y mujeres que de alguna u otra forma han sido atacados por el enemigo para que no puedan caminar en su llamado. También puedes accesar nuestra información en nuestra página web www.globaladvancedchurch.org. O si tienes comentarios sobre nuestros temas, me gustaría muchísimo que pudieras también entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Y también puedes ir a Twitter y puedes accesarlo con @Corey Gómez. Así es que va a ser de mucha bendición compartir contigo, escuchar tus comentarios con respecto a los temas que compartimos. Creo que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Bueno, quiero empezar en este día con el tema. Es tiempo de avanzar, como te digo, es una serie de 5 programas, empezando desde el día de hoy, que sé que va a ser de bendición para ti. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 6, es interesante porque Dios empieza a hablar a Moisés, y aquí en este momento Moisés está recapitulando de lo que Dios le había dicho. Dice de esta manera: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Verso 8, mirad. Yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Este verso 8 creo que es un verso sumamente importante para cada uno de nosotros. Hemos entrado proféticamente al año 2011. Proféticamente hablando, terminamos el año 2010, que fue un año donde el Señor nos trató y nos llevó a una dimensión de gobierno, nos llevó a una dimensión de gloria distinta. Y de la misma manera, en esta oportunidad, Dios le está diciendo a Moisés, te he entregado la tierra, entra y poséela. La misma palabra Dios nos las está diciendo en este momento. Dios nos ha dado promesas maravillosas, Dios nos ha dado sueños, Dios nos ha dado una visión, y es tiempo que nosotros entremos a la tierra para poseerla.
¿Cuándo recibe Moisés esta palabra? La frase clave con la que inicia el verso, en el verso 6, es: has estado mucho tiempo en este monte. Y la palabra está también para ti, para mí. Hemos estado mucho tiempo en un lugar. ¿Cuál era ese lugar? Era el monte Horeb. Ahora, el monte Horeb era un lugar maravilloso, si te pones a ver, porque aunque Horeb significa en el hebreo desolado, aunque significa destruir, matar, agotar, también significa soledad, sin embargo, Horeb fue un lugar donde Dios llevó al pueblo de Israel, donde estuvieron exactamente 13 meses, porque fue un lugar donde Él les entregó cosas que fueron sumamente importantes, no solo para ese tiempo, pero también para todo lo que ellos tenían que vivir durante el tiempo en el desierto y también como nación a lo largo de la historia. En Horeb, ellos reciben cosas importantes. Ellos recibieron la ley. Eso lo puedes encontrar en Malaquías 4:4. El Señor le dice: acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para toda Israel. Este tiempo que hemos vivido proféticamente, el Señor nos ha entregado una revelación de su palabra en una mayor dimensión, una dimensión de su palabra que nos ha permitido y nos está permitiendo caminar conociendo a Dios desde una perspectiva diferente. El pueblo de Israel en Horeb conoció al Señor como el estadista, como el Dios que estaba estableciendo una constitución para formar una nación de reyes y sacerdotes. Israel había salido de Egipto apenas 13 meses atrás y traía una mentalidad de esclavo. Era un pueblo que venía y no conocía otra cosa sino que la esclavitud. Y es bien importante porque a través de las ordenanzas, el Señor empezó a transformar la mentalidad de Israel y empezó a llevarlos de esa condición de esclavos a esa condición de sacerdotes y de reyes para gobernar, no solamente gobernarse como nación, pero también que se convirtieran en un modelo, en un patrón de vida para las naciones y que estas naciones llegaran al conocimiento de Dios. Ahora bien, la segunda cosa que el Señor les entrega a ellos en Horeb fueron las ordenanzas sobre el tabernáculo y todas las cosas que pertenecían a ellas. Te vuelvo a decir algo, hemos vivido y hemos salido de una estación profética donde Dios también ha traído sobre nosotros una revelación, una claridad, una iluminación sobre lo que significa ser morada de Dios, sobre lo que significa que como pueblo de Dios hemos sido llamados a convertirnos en el lugar de la habitación de nuestro Dios. Hemos aprendido en este tiempo a través del quebrantamiento, a través de las luchas, a través de las pruebas, nos hemos convertido en gente que verdaderamente sabe deleitarse en su Señor, pero que al mismo tiempo es el lugar de deleite y de placer de su Dios. Me gusta tanto cuando el Señor le dice a Jeremías y le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa palabra ha venido a resonar a nuestras vidas en un tiempo como este. Ciertamente fuimos quebrantados, ciertamente vivimos momentos muy difíciles, pero el amor y la misericordia de Dios fue extendida sobre nuestras vidas en esta estación de tal manera que si hoy podemos estar parados, que si hoy podemos estar ejerciendo aquello que Dios nos dio en las manos para hacer, no es sino por la misericordia de Dios que ha sido prolongada sobre nuestras vidas. También en Horeb, en ese lugar de desolación y de quebrantamiento, el Señor le entregó al pueblo sus líderes, tanto a nivel gubernamental como a nivel eclesiástico. Es bien interesante cuando tú estudias en los libros del Pentateuco, estos primeros libros, especialmente cuando empiezas desde el segundo libro aún hasta Deuteronomio, empiezas a entender todo lo que Dios empezó a hacer en el pueblo de Israel. Y muy interesantemente, Dios les da un orden para que ellos puedan operar. Escúchame esto, porque esto es algo sumamente importante. En el año 2010, Dios habló a nuestras vidas, sobre todo para traer orden a nuestras congregaciones, aún los ministerios, hermanos. Nosotros pudimos ver, cada uno de nosotros pudo ver una purificación del ministerio, pero también del ministro en este año profético. Hemos visto cómo el Señor se sentó como con jabón de lavadores a limpiar a los hijos de Leví, cómo el Señor empezó a procesar nuestras vidas como a plata para sacar de nosotros algo
algo hermoso. Pero ¿sabes qué? En el año 2010, proféticamente, desde la perspectiva profética, no solo vivimos un proceso que nos hizo mejores o que nos llevó a un nivel mayor de excelencia. Sobre todas las cosas, vivimos una depuración. Algunos con tristeza podemos decir, lamentablemente fueron expuestos y no se levantaron. Y es nuestra oración que ministros, hombres y mujeres de Dios, que de alguna manera estaban viviendo dobles vidas y por eso vimos tantos ministerios caer, el Señor pueda traerlos a una convicción de arrepentimiento y puedan levantarse. Porque es el corazón del Señor traernos todos a una posición en Él donde podamos ser verdaderamente hombres, mujeres que declaren una palabra que establezca el reino de los cielos en la tierra. Pero además de ello, si una de las cosas que fue relevante en este momento histórico de lo que estamos leyendo aquí, el pueblo de Israel recibe en Horeb, recibieron esa el hecho de haber sido contados y haber sido establecidos para el orden de marcha. Es bien importante, especialmente si tú leíste parte de la palabra profética que yo entregué para el año 2010, uno de los aspectos de esa palabra fue el orden de marcha en las tribus de Israel. Y es un tema sumamente interesante, porque a nivel histórico nosotros pudimos ver cómo el Señor estableció las tribus, cómo colocó tres tribus al oriente, tres tribus al occidente, al norte y al sur, y cómo cada uno de estos grupos de tres tenían establecidos uno sobre ellos, una de las tribus sobre ellos. Y esto todo tenía una implicación profética sumamente importante. Para el año profético 2011 vamos a estar estudiando especialmente las tribus del occidente como esas tribus que vienen de parte de José, y cómo en este año Dios está trayendo una iluminación muy interesante de cómo nosotros ahora, habiendo sido establecidos en nuestro orden y en nuestro rango, vamos a ver una fructificación de manera especial. Ellos fueron contados, fueron establecidos. Vemos cómo allí el tabernáculo es establecido en medio de todo el campamento, cómo los levitas fueron divididos en tres grupos y cómo estos tres grupos se pudieron encargar de las cosas del tabernáculo. Así es que Horeb fue un lugar, a pesar de ser un lugar de quebrantamiento, un lugar de soledad, un lugar de sequedad, fue un lugar donde ellos pudieron recibir una revelación profunda de diferentes dimensiones de Dios. Y te vuelvo a decir, igualmente nosotros hemos vivido un tiempo difícil, un tiempo de sequedad, un tiempo de quebrantamiento, pero hemos podido recibir una revelación de parte de Dios que ahora nos habilita para poder caminar en lo que tenemos por delante. Tenemos grandes desafíos, tenemos muchas cosas que hacer, y es solamente con lo que Dios nos ha entregado y ahora con lo que Dios está sumando por su Espíritu Santo que tendremos la capacidad para avanzar en un tiempo como este. Ahora bien, si tú puedes revisar en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del verbo 18 al 21, nosotros encontramos una descripción sumamente interesante de lo que era el Monte Horeb. Porque el Monte Horeb fue ese lugar entonces de proceso, pero también de equipamiento. Fue un lugar donde ellos llegaron en una condición de esclavos, una condición de gente quejumbrosa, para convertirse en gente que cuando avanzaba a través del desierto, que cuando marchaba en su orden y en su rango, dice la palabra que todos los pueblos de alrededor eran inmediatamente llenos, infundidos con un espíritu de terror por lo que veían. Pero es sumamente interesante, porque si tú puedes ver desde arriba el orden de marcha del pueblo de Israel por el desierto, puedes ver a Jesucristo reflejado, puedes ver el plan de Dios reflejado en ese orden de marcha, la cruz desde el mismo momento siendo como el plan de Dios para la humanidad. En Hebreos 12, del 18 al 21, dice: no te has acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Este era Horeb, era un lugar donde en la situación, a esa manifestación de gloria de Dios, producía terror. Y hemos estado en un momento donde realmente Dios se ha estado manifestando a nuestras vidas para traer nuevamente el temor a Él.
Porque como iglesias, históricamente, hemos dejado el temor a Dios a un lado y hemos predicado solamente a ese Dios de amor que nos ha traído, pero nos hemos olvidado que nuestro Dios es un Dios a quien hay que temerle, es un Dios a quien hay que reverenciar. Y sigue diciendo, y dice, las que oyeron esa voz rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Cada palabra que Dios reveló en el monte Horeb era una palabra sumamente fuerte, pero sigue diciendo aquí, estoy espantado y temblando. Esta es en la versión de la traducción para todos. Me gusta esta frase porque él está diciendo, wow, era un lugar tan impresionante el monte Horeb que la gente literalmente estaba espantada y temblaba ante tal revelación. Sin embargo, aunque Dios trajo a su pueblo al monte Horeb, un lugar de problemas, un lugar de aflicción, un lugar de soledad, un lugar de quebrantamiento, ellos estuvieron en ese lugar solamente el tiempo suficiente. Y ahora les dice el Señor, ahora es tiempo de avanzar. Escúchame bien, hermano. Tú has vivido un tiempo de quebrantamiento, sí es cierto, nadie lo pone en duda. Yo como ministro de Dios no pongo en duda el proceso que has tenido que vivir en este tiempo. Sin embargo, quiero decirte de parte de Dios, es tiempo de avanzar, es tiempo de salir de Horeb. De la misma manera que ha sido un lugar de espanto, ha sido un lugar de llanto, ha sido un lugar de aflicción, también ha sido un lugar de revelación. Y por ser un lugar de revelación, mucha gente va a tender a quedarse allí. Pero la palabra de Dios dice, es tiempo de avanzar. Romanos 15, y si lo lees del verso, perdón, Romanos 8, del 15 al 18, dice de esta manera, no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es necesario que la revelación que hemos recibido en este tiempo, ciertamente una revelación que nos ha llevado a nuestras rodillas, ciertamente una revelación que ha roto el hombre viejo en nosotros, una revelación que ha quitado el odre viejo, para que ahora podamos recibir una impartición nueva del Espíritu en un odre nuevo. Estamos en un tiempo de restauración. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor. Sigue diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hemos entrado a la era del Padre. Hemos entrado a una era donde está siendo restaurada la relación Padre e Hijo. Malaquías lo dice de esta manera, que es necesario que el Padre se vuelva al Hijo y el Hijo al Padre, porque si esto no ocurre, la tierra va a ser herida con maldición. Y la unción profética derramada en este tiempo es la unción Juan, que viene en el poder de Elías, que trae nuevamente el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Hemos recibido el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, sigo leyendo, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Este es un pasaje que tú tienes que memorizar para este tiempo. Hemos recibido el espíritu de adopción que nos hace clamar a Abba Padre, que nos hace decir, Señor, estoy aquí, pero en lugar de siervo estoy como hija. Vengo delante de ti como mi Padre celestial, el Padre que me cubre, el Padre que me protege, el Padre que me lleva a una nueva dimensión. Dice, venimos a Él porque somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Todas las promesas que le fueron entregadas al Señor Jesucristo, cada una de las promesas, todos los reinos de la tierra que fueron colocados debajo de sus pies, nosotros somos coherederos juntamente con Él de la misma gloria. La revelación que Dios está trayendo en este momento es que estamos siendo levantados de un lugar, de una posición de destrucción, de quebrantamiento, para ser sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, para poder no solamente conocer o reconocer esas promesas viniendo a cumplimiento, pero es que nuestro carácter ha sido transformado en este tiempo. Nuestra condición de debilidad ha sido transformada a una condición de fuerza. Hemos podido declarar por el Espíritu, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, porque el Espíritu que ha sido derramado en nosotros puede clamar Abba Padre. Y dice, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Sí, hermano, tú has padecido en este tiempo, tú has sido quebrantado, tú has sido molido por las situaciones, tú has sido afligido, pero es tiempo de que te levantes a esta condición de heredero y coheredero. Y dice,
para que juntamente con Él, es decir, con Cristo, seas glorificado. El año 2011, a pesar de ser un año donde el Señor va a probar nuestra visión por la unidad, es un año donde nosotros vamos a ver la condición, o vamos a, mejor se ha dicho, vamos a mirar la revelación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas sentándonos en un lugar de gloria. Es el conocimiento de la gloria de Dios lo que está llenando la tierra en estos últimos tiempos. Y ese conocimiento de la gloria de Dios está llenando en primer lugar la tierra de mi vida, la tierra de mi familia, la tierra de nuestras congregaciones, la tierra de nuestras comunidades. El clamor del Espíritu Santo a través de su pueblo es que este sea el tiempo donde todas las cosas sean restauradas para que la creación pueda asumir su posición original. La creación ha estado clamando, la creación ha estado gimiendo para que nosotros los hijos nos manifestemos en plenitud en nuestra condición de gloria, en nuestra condición de gobierno, en nuestra condición de coherederos con Cristo. Y este es un tiempo importante. Y sigue leyendo aquí el apóstol Pablo y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escúchame, hermano, no puedes seguir quejándote y llorando y pensando que eres el único que ha sido afligido, que eres el único que ha sido quebrantado. Esto ha sido un proceso de cuerpo, y solamente aquellos que le hemos creído a Dios hemos permanecido creyendo que cada cosa que hemos vivido ha sido programada, ha sido orquestada por el Espíritu Santo para ser un nuevo yo, para ser un nuevo hombre, para que el hombre espiritual nazca, para que el hombre espiritual se manifieste, para que menguando yo pueda nacer y operar Cristo en mí. Ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en el poder y en la esperanza del Hijo de Dios, que me ha llamado a un tiempo como este, que me ha escogido en un tiempo como este para establecer las virtudes de Él, para establecer su presencia, para establecer su gloria y su revelación, no solamente en medio del cuerpo de Cristo, pero para presentarlo, demostrarlo en medio de la humanidad. Así es que es bien importante, hermano, que tú y yo podamos mirar esto que hemos vivido desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Espíritu. En el nombre de Jesús, yo quiero declarar ahora que tú que me estás oyendo, que tú que te puedes relacionar con lo que estoy hablando, yo declaro sobre ti un espíritu de fuerza, un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Ahora mismo declaro que viene sobre tu vida, y yo declaro ahora por el poder de la sangre de Cristo que tú te levantas de manera sobrenatural. Yo puedo sentir en mi espíritu que hay personas que me están mirando, que son ministros de Dios, que se han caído por diversas circunstancias, ministros de Dios que llegaron a este lugar con sueños de Dios y con visión de Dios, y que el enemigo fue astuto a través del proceso de desvestirte y desnudarte, te hizo creer mentiras. Pero hoy yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús que tú puedes creer nuevamente al Señor, y que en tu momento de imposibilidad tú te levantas en el poder y en la esperanza del Espíritu, en el nombre de Jesús. Yo quiero ministrar de manera muy especial sobre algunas personas que incluso en este tiempo, a causa de la aflicción, ha venido enfermedad física, porque su corazón se enfermó, porque parecía que la esperanza se había muerto. Escúchame en el nombre de Jesús. Tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. David dice que fuiste maravillosamente creado, y que tu embrión vieron al Señor. Los ojos, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, tú vistes al Señor. Desde allí el Señor te escogió. Desde allí el Señor te ungió como profeta para las naciones. Desde allí el Señor empezó a preparar tu vida para que en un tiempo como este pudieras levantarte en una dimensión de poder y pudieras declarar que Jesús es bueno, que en su nombre hay poder y que en su nombre hay autoridad. Así es que en el nombre de Jesús yo ministro sobre tu vida en este mismo momento por el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre ti, viniendo, restaurando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Quiero que me llames en este momento, porque varios de ustedes están recibiendo en su cuerpo físico una confirmación de la sanidad que se está soltando en este momento. Hay una unción de Dios que se está soltando en este momento
este momento es una unción de sanidad. Es una unción de sanidad en el cuerpo y es una unción de sanidad en el alma. Pero también una unción de sanidad sobre el ministerio en el nombre de Jesús. Y quiero que me llames, quiero que escribas allí. A mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y que tú puedas hacer comentarios del día de hoy con respecto al milagro que está ocurriendo en tu vida. O llámanos por teléfono, 713-408-368. Queremos escuchar lo que Dios está haciendo. Algo que estoy decidida a ver con mis ojos y escuchar con mis oídos es cómo las promesas de Dios empiezan a hacerse carne en la vida de la gente en este tiempo. Es como cada palabra que Dios está haciendo le empieza a respaldar con señales, milagros y prodigios. Y escúchame, y no es por el hecho de poder decir que Dios me usa, no, el punto es que tú eres el receptor de esa bendición, tú eres la persona a quien Dios quiere levantar en este tiempo, tú eres la persona a quien Dios quiere usar en este tiempo. Yo soy un instrumento en las manos de Dios para traer sobre tu vida no solamente la restauración, pero para impulsarte a que camines a algo mayor. El tiempo de Oreb se acabó. Necesitas caminar a algo mayor. Es tiempo, como decía, iniciábamos allí en el libro de Deuteronomio. Es tiempo que salgas de Oreb y que avances a tu promesa. Lo vuelvo a leer. Dice en el verso 8, Dios te ha entregado la tierra. Dios te ha entregado promesas. Tienes que levantarte. Tienes que entrar y poseer esa tierra que el Señor juró a tu vida en tiempos pasados. La promesa del Señor no se ha muerto. Las mentiras del diablo que han querido llenar tu vida y tu corazón en este tiempo, yo declaro que son desarraigadas en el nombre de Jesús y que nuevamente tú puedes levantarte en fe. Hoy es el día. Mira, dice el Señor, yo te entregué una tierra, yo te entregué una promesa, por lo tanto, entra y poséela. Entra y posee la promesa del Señor. Ya mi tiempo casi se acaba. Te estoy diciendo, esta es una serie de 5 programas empezando hoy. Y sé que va a ser de bendición. Es tiempo de levantarse y es tiempo de avanzar. Quiero que nos llames por teléfono, 713-408-368. Que acceses mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y hables acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. Este es un tiempo de mucha bendición. Quiero levantar tu vida, quiero ministrarte, quiero declarar en el nombre de Jesús que el hombre y la mujer guerrera, valiente, poderosa, que Dios creó, se levanta en el nombre de Jesús. Y ya no es tiempo más de estar en el suelo llorando ni quebrantando. Es tiempo de que tú poseas tu promesa en el nombre de Jesús. Yo desato sobre tu vida no solamente la capacidad para levantarte, pero la capacidad para avanzar y poseer. Yo desato sobre tu vida el gozo de la salvación. Yo desato sobre tu vida paz para la gloria de mi Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero en mi próximo programa.